hacia los más grandes retos que les prepara el destino. Que el señor de las uvas van recorriendo toda la República Mexicana. Esta palomilla está conformada por jinetes de diferentes estados de todo México. Dirigidos por el pilar más fuerte, el ave mayor. Gonzalo Vázquez Vázquez. Aguilita, Aguilita de Cefayantla. Año 1993, inicia una historia, una carrera, una institución del jinetero. Poderosas aves, aves de hierro, aves de hierro, aves de hierro. Sí, las aves de hierro, el aguilita de Cefayantla, el aguilita de Cefayantla. Llegando a la cima con unas verdaderas aves. Señores, ahí está el aplauso para las aves de hierro del ave mayor, el aguilita de Cefayantla. Ahorita viene aquí al centro el tremendo Zacatecas, pero vienen dos retos, compa Daniel. Vienen dos retos impresionantes. En el número 4 del toro se llama Olímpico y viene el farol oaxaqueño que viene sobresaliendo. Zorrita de Cubitán, lo recibimos con el fuerte aplauso. Posición en el número 8, el toro se llama Rabioso. El siguiente reto es para Cejas de Buena Vista. El aplauso para el siguiente oaxaqueño, Cejas de Buena Vista. Ahí está, señores y señores, como el eslogan lo dice, la leyenda continúa. Continúa en la Unión Americana y en toda la República Mexicana. Hoy por hoy, la mejor opción, Rancho La Misión, Tlaxiaco, Oaxaca, es territorio bárbaro. Y si usted quiere prender su celular con su lamparita, su linterna, como señal de un pequeño pero gran homenaje al bárbaro mayor, al señor Hugo Figueroa, lo puede hacer ahorita en la presentación. Suéltela, ingeniero, por favor. El señor Hugo Figueroa, Oaxaca te recibe, como siempre con los brazos abiertos. Tlaxiaco, Oaxaca, territorio bárbaro. Hasta el cielo, señor Hugo. Thank you.
que gusta y ama del jaripeo. Bien, sin más preámbulos, nos vamos presentando a cada cual, a cada jinete y en qué toro se irá. Así que vamos a ver, porque vienen dos retos, ya los presentó mi compa Daniel. Así que vamos a ver, suerte para todos. Primer toro es el Aquiles, lo volta Volcancito de San Simonito. Y véngase para acá, Zacatecas, véngase para acá. Ahí viene el Volcancito, sí señor, le damos el aplauso. En el número 2 viene un toro llamado Volver al Futuro. Lo monta el vaquero, vaquero de Cepayautla. ¡Ay, qué buen agarrón, sí señor! Número 3, el toro se llama Blanquillo. Monta Rayo de Puebla de las Aves de Hierro. El aplauso fuerte y bonito. Damas y caballeros, el cuarto reto es olímpico con Zorrita de Cubitán. Vámonos en el número 5. Es el tremendo NASCAR. Etorazo lo monta Arma de Oro. Brinquen el peligro, le damos el aplauso. En el número 6 viene un toro llamado el tremendo Sorry Boy. Y lo monta este pequeño gran gigante de las montas, Gallito de Cepayautla. Posición número 7, el toro se llama Chico Lasti, que viene a montar Vanidoso de Jalisco, Aves de Hierro. El aplauso fuerte y bonito. Número 8, el reto está pactado, el rabiojo de Rabioso, monta Cejas de Buena Vista. Ahí está el tremendo Cejas de Buena Vista, es el otro reto. Viene el Chespirito, viene para Eddie González de Colima, le damos el aplauso, sí señor. Ay, vaya, cerraremos con un toro llamado Bonais. El Bonais viene para el sureño de Alta Palmira, venga el aplauso, sí señor. Ahí está, bien mis amigos, queremos agradecer primero que nadie a Dios la oportunidad de traer estas tierras oaxaqueñas y después a grandes amistades, grandes amigos oaxaqueños que hoy por hoy trabajando duro, echándole muchas ganas a la vida, al trabajo, porque no cae nada del cielo. Así que agradecemos la invitación y el recibimiento que nos dieran, gracias por todo. Rancho Don Cheo, véngase para acá, un representante del Rancho Don Cheo, grandes amistades, grandes amigos, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Un aplauso para esta gran empresa, gran ganadería, que va subiendo como la espuma. Ese aplauso para su paisano, de todo corazón, gracias. Bendiciones para todos ustedes, que de verdad nos llena de orgullo contar con grandes amigos donde quiera que nos presentamos con la ganadería. Y faltan por ahí algunos payasitos, los payachoques. Pues ya pasó el del show, viene el payachoques. ¡Un aplauso, hombre! ¡Los payachoques están con nosotros! ¡Sí, señor! ¡Órale! Ahí está mi amigo Zacatecas, ya está por acá. ¿Y este sí chocó de veras o qué? La chamba, bajes el oficio. Bien, mis amigos, nos despojamos un segundo del sombrero para hacer la oración del jinete. Si tiene por ahí un tonito ingeniero de fondo, un tonito para hacer la oración del jinete, lo vamos a agradecer. Y si la banda por ahí tiene algún temita así, tranquilo, para irnos y hacer más solemne, porque siempre que nos encomendamos al Todopoderoso, pues es benéfico para el alma, benéfico para nuestras vidas, y más cuando se arriesga la vida misma. Señor, hoy te damos gracias por permitirnos la vida y permitirnos vivir un jaripeo más en este tu bello lugar, Tlaxiaco, Oaxaca. Los jinetes que hoy participan te piden que les des fuerza, valor y destreza para soportar el calor o la revuelta del toro que hoy les toca montar. Y si hoy, Señor, tú decides que sea su última monta, que se haga tu voluntad, mas no la nuestra, para cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes, el agua es pura y transparente como el cristal. Señor, les digas a tus hijos ganaderos, a tus hijos caporales, cuídenles
especial a tus hijos jinetes. Pasa, hijo mío, tu boleto de entrada ya lo he pagado. Amén, amén, amén. ¡Venga, Esparo! ¡Venga, Mariana! ¡Venga, el aplauso! ¡Aquí nos vamos! ¡Arranquemos! ¡Esperamos! ¡Trasiento! ¡Trasiento! ¡Trasiento, Oaxaca! ¡Uy! Gracias, señoras y señores, damas y caballeros, le damos paso al primer compromiso de los Toros Bárbaros. Gracias, amigo Eric Chávez, qué gusto encontrarlo aquí en Oaxaca. ¡Vámonos! Ya de conocerlo en Iguala Guerrero con la Candelaria. ¡Vámonos! Aquí ya no va a ser la misión, va a ser el rancho del Teletón, el rengo del Gallo Giro y el Turco Macleodio. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Viene de ahí! ¡Échele! ¡Música, muchachos! ¡Vea! ¡Elevamos a la raza que está diciendo salud cristiano con la cerveza, el tequila, el mezcal! Porque me dejaste de vida mía, sin decirme nada, dejándome solo, triste y sin tu amor. Me clavaste un puñal que acabó con mi vida, lo clavaste en mi espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad. Si yo estaba siendo lo que fue, como iba yo a saber que ya no me querías, como iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día. Thank you.
Así que vamos a ver ya el primer ejemplar llamado el Aquiles.